después de haber visto la subida que hemos hecho, ahora vamos a ver cómo responde el coche también en automático, en una zona que es una bajada bastante pronunciada y con curvas bastante cerradas, ¿eh? Estamos ahora mismo en lo que es el Alto del Infanzón y vamos bajando. Toquecito de freno. El coche no tiene una suspensión deportiva, que es una de las características que tiene Dacia. Dacia recurre a una suspensión alta, pensada para carreteras pues, en muy mal estado, pero eso no quiere decir que tenga unos balanceos excesivos. La verdad es que para tratarse de un coche de esta altura, no balancea mucho. Es decir, ahora mismo estamos en una zona bastante revirada, con curvas bastante cerradas, y no estás ahí bamboleando de un lado para otro. Con el anterior versión sí, con el Dacia Sandero Fase 1 sí que había algo más de balanceo, ¿vale? Incluso con el Duster también es un coche que también balancea más, pero este, el Sandero, la suspensión es un poquito más firme, ¿vale? Mantiene la capacidad para carreteras malas, pero es bastante, bastante estable para tratarse del coche que es. Se hace un pequeño toque de freno antes de llegar a la curva y el coche ya automáticamente redujo a tercera y la tomas tranquilamente. Y ahora ya estás en la recta y funcionamiento normal. Ahora vamos a desviarnos y entrar en una zona de autopista y vamos a hacer una aceleración un poquitín más fuerte para que veáis cómo acelera el coche. Llegamos a Onceda, aquí aflojamos, pisas y el coche sale bien. No tiene problemas para decidir la marcha. Que esas son las circunstancias típicas en las que los cambios robotizados se suelen hacer un lío. Cuando llegas así, aflojas y de repente vuelves a acelerar. Pusimos las luces porque en breve hay un túnel, así que me ahorro tener que andar luego poniéndolas. Pues ahora mismo estamos en segunda. Venga, pisamos un poco. Sexta, en cuanto yo aflojo un poquitín la presión sobre el acelerador, él ya detecta que hemos cogido la velocidad adecuada y el coche pues ahora ya bajó a 2000 revoluciones. Lo que sí hice es que de segunda hasta tercera no pise muy fuerte tampoco, ¿vale? Acelere un poco más, pero no me gusta tampoco desde parado meterle un pisotón tan fuerte al coche. Que ya te estábamos parados. Y después sí, en cuanto ya entró tercera, pisé a fondo y luego ya me exprimió las marchas hasta 4500. Las retenciones. Estamos ahora mismo en lo que es el Alto del Infanzón. Y vamos bajando. Toquecito de freno. El coche no tiene una suspensión deportiva, que es una de las características que tiene Dacia. Dacia recurre a una suspensión alta, pensada para carreteras pues, en muy mal estado,
Pero eso no quiere decir que tenga unos balanceos excesivos. La verdad es que para tratarse de un coche de esta altura no balancea mucho. Es decir, ahora mismo estás en una zona bastante revirada, con curvas bastante cerradas, y no estás ahí bamboleando de un lado para otro. Con el anterior versión sí, con el Dacia Sandero fase 1 sí que había algo más de balanceo, ¿vale? Incluso con el Duster también es un coche que también balancea más. Pero este, el Sandero, la suspensión es un poquito más firme, ¿vale? Mantiene la capacidad para carreteras malas, pero es bastante, bastante estable para tratarse del coche que es. Se hace un pequeño toque de freno antes de llegar a la curva y el coche ya automáticamente redujo a tercera y la tomas tranquilamente. Y ahora ya estás en la recta y funcionamiento normal. Ahora vamos a desviarnos y entrar en una zona de autopista y vamos a hacer una aceleración un poquitín más fuerte para que veáis cómo acelera el coche. Son cera aquí, aflojamos, pisas y el coche sale bien. No tiene problemas para decidir la marcha, que esas son las circunstancias típicas en las que los cambios robotizados se suelen hacer un lío. Cuando llegas así, aflojas y de repente vuelves a acelerar. Luces, porque en breve hay un túnel, así que me ahorro tener que andar luego poniéndolas. Bueno, pues ahora mismo estamos en segunda. Venga, pisamos un poco. Yo aflojo un poquitín la presión sobre el acelerador, él ya detecta que hemos cogido la velocidad adecuada y el coche pues ahora ya bajó a 2000 revoluciones. Lo que sí hice es que de segunda hasta tercera no pise muy fuerte tampoco, ¿vale? Acelere un poco más, pero no me gusta tampoco desde parado meterle un pisotón tan fuerte al coche, ya que ya te estábamos parados. Y después sí, en cuanto ya entró tercera, pisé a fondo y luego ya me exprimió las marchas hasta 4500. Salida de la autopista y el seguir circulando un poco por ciudad, para que veáis que también la circulación es cómoda. Y dejar que alguien se incorpore. Si alguien se incorpora, por favor, lo que no puede hacer después es pegar un acelerón y jorobar a la persona que te ha cedido la entrada. Incorpórate con tranquilidad, deja que la otra persona te pase y después ya aceleras y ya te pones a tu ritmo. Pero fastidia mucho a los conductores cuando una persona se separa un poquito para dejar a alguien que se incorpore y ese alguien acelera y te deja ahí y estás tú en plan, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Me quedo aquí o qué hago? Te obligas a lo mejor a frenar, a reducir tú, a ponerte detrás.
Hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Hay que pensar no solamente en uno mismo, hay que pensar en todos. Y por favor, usad los intermitentes. Están para algo. Incluso un Dacia los tiene de serie. No cuesta. Es que es fácil ponerlos, es solo mover una palanca. Es muy fácil, mira qué bien, los pone, ala, además queda hasta bonito. No es tan jodido. No cuesta. Mira, una palanquita aquí a la izquierda. Me quiero ir a la derecha, la empujo para arriba, tic-tac, 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 y ala, me cambio, tranquilamente. Ya está. Los conductores que van detrás no tienen por qué saber lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ponerlo, que no cuesta tanto, hombre. Poner el puñetero intermitente. No molesta tanto el ruido. Como dijo la amiga Cristina Pedroche, que no lo ponía porque le estresaba el ruido. Hay que ser telita, ¿eh? ¿Veis? Está. Ahora se quita. Hicimos. Si manejáis el coche en modo secuencial, yo os aconsejo una cosa, que os olvidéis de las indicaciones que os van diciendo. Porque el coche os va solicitando que subáis o bajéis marcha para tener la conducción más económica posible, ¿vale? Pero, a ver, lo que os digo, lo hace para una conducción muy económica. Entonces, a ver... Ya, estamos todos de acuerdo. Ahora, después de esto. Como veis, el manejo es bastante bueno. No hay ningún problema. Cambia bastante rápido de marcha. Desde que tú le das al cambio, es prácticamente al momento. No tiene ese desfase que tienen otros cambios, o que tenía, por ejemplo, el antiguo cambio Easy que tenía Renault, que utilizaba para el Clio, pues no tiene esos retrasos. Entonces, no hace falta, cuando vas circulando por carreteras con curvas y vas manejando en modo secuencial, no hace falta el ser muy previsor o el anticiparse a la acción de la palanca como hay que hacer con otros cambios. En este aspecto no tienes problema, lo manejas prácticamente igual que con la misma anticipación con la que manejas el cambio manual con embrague de toda la vida.